pingüino! De camino a su hogar, Alicia se encontró con un terrible villano. El villano se fue acercando a Alicia. ¡Auxilio! Oh. ¿Y entonces qué sucedió? Alicia debe tener miedo. Pero de pronto, nuestro héroe, Super Zorro, aparece. Pelea y le gana al villano. Salvó a Alicia del peligro. ¡Vaya! ¡Qué alivio! Sí, lo salvó. Si Super Zorro fuera real, sería increíble. ¡Super Pororo! ¿Tú también, Krunk? ¡Nos vamos a casa! ¡Adiós! ¿Qué está pasando? ¿Por qué Pororo y Krunk corrieron a casa? ¡Estamos listos! ¡Aquí están los dos grandes superhéroes! ¡Super Pororo! ¡Y nuestra primera misión es salvar a Luffy del peligro! ¡Vamos! ¡No podremos salvarla si no está en peligro! ¡Oh, cierto! Debo regar mis flores. Y después, iré al parque a jugar. ¡Krunk! ¡Me hiciste! ¡El camino está congelado! ¡Yo te salvaré! ¡Gracias, Super Pororo! ¡Sí! ¡Eso es lo que haremos! La, 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 ¡Snoopy! ¡Escóndete! La, 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 la. ¡El camino está congelado! Luffy no se cayó. Bajó deslizándose frente a ellos. ¡Yo quería salvarla! ¿No hay nadie aquí? Quizás debería ir a la casa de Eddie. ¡Lleguemos primero! ¿Pero qué vamos a hacer? No podemos salvarla porque en realidad no está en peligro. ¡Ya lo sé! ¡Krunk, ayúdame! ¡Krunk, bien, ahora solo necesitamos algo para cubrir el agujero. Con estas ramas cubriremos el agujero. Pororo hizo una trampa en el camino. Esa no es una buena idea. Cuando Luffy caiga adentro, la salvaremos. La, 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 ¡Es Luffy! La, 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 la. ¿Pero qué pasó? Caímos en nuestra propia trampa. ¿Qué vamos a hacer? ¡Que alguien nos ayude! ¡Amigos! No pueden escucharnos. ¡Tomen esta cuerda! ¡Vinimos a rescatarlos! ¿Pensaban que yo caería allí? ¡Nana! ¡No debía ser ese agujero! Y así, jugar a los superhéroes llegó a su fin para Pororo y Krunk. Oh,
¡Eddie viaja al espacio! ¡Vaya! ¡Es la luna! ¡Cielos! ¡Es hermosa! Muy bien, iré a la luna. ¿Qué hará Eddie esta vez? ¿Qué dijiste? ¿Irás al espacio? Sí. ¿Con ese traje? Eddie, ¿estás seguro de esto? Puede ser peligroso. No se preocupen. ¿Kronk, puedes tomarme una foto? ¡Queso! Regresaré pronto, ¿de acuerdo? Ahora, adiós. ¡Yahoo! ¡No! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ayúdenme! Esta vez será... ¡Sí! ¡Sí, eso es! ¡Haré una nave espacial! ¡Vaya! ¡Ya me voy! ¿Viajarás en eso? ¡Por supuesto! ¡Ten un buen viaje! ¡Muy bien! ¡Fase 2! ¡Separación! ¡No está bien! ¡Oh, cielos! Parece que falló otra vez. ¡Andando! ¡Fallé otra vez! ¡Cierto! Esta vez... Eddie tiene muchas ganas de ver el espacio. ¿Qué podemos hacer? ¡Tengo una buena idea! Esta vez tendré éxito. Eddie, cuídate mucho. Gracias. Nos vemos, chicos. Adiós. Muy bien, ahora a despegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Despegue. ¡Por fin! ¿Qué sucede? Ya no se está moviendo. ¿Al fin logré llegar? ¡Oh! ¡Esa es la Tierra! ¡Vaya! ¡Lo logré! ¡Estoy en la Luna! ¡He llegado a la Luna! ¿Por qué mi taza está aquí? ¡Qué extraño! ¿Qué ocurrió? ¡Cielos! Creo que Eddie se dará cuenta muy pronto. ¡Kronk! ¡Debiste limpiar mejor su casa! ¿Qué es esto? ¡Qué raro! Creo que este es mi libro. ¡Qué extraño! Debo tomar una foto de la luna. ¡Queso! ¡Oh! Los amigos convirtieron la casa de Eddie en el espacio. Por suerte, Eddie todavía no lo sabe. ¡Oh! 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 ¡Oh!
Eddie construye una nave espacial. ¡Eddie! ¡Roddy! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Construyes una nave espacial? Sí, iré a la luna. Miren, como en el libro. ¡Tarán! ¿Qué les parece? ¿Genial, cierto? ¡Asombroso! ¿Creen que de verdad llegará a la luna? Fracasó la última vez que lo intentó. ¿Por qué esta vez sería diferente? ¿Cómo te atreves? Oigan, chicos. Oigan, ¿no se supone que íbamos a jugar? ¡Vamos, Eddie! Lo siento. Tengo una nave que construir. Oh, está bien. ¡Nos vemos, Eddie! Sí, nos vemos. No me importa. Esta vez lo lograré. Al día siguiente, Eddie terminó su nave espacial. ¡Vaya! ¿Les gusta? ¡Es increíble, Eddie! Y en realidad aún no han visto nada, amigos. ¡Síganme! Con este monitor que construí, podré videollamarlos desde la luna. ¿Qué es videollamar? ¡Les mostraré! Esto les parecerá genial. Hola, amigos, soy yo. Es increíble. Ahora podrán verme alunizar y celebrar conmigo. Hasta pronto y deséenme suerte, amigos. Eddie, ten mucho cuidado. Llámanos cuando llegues allá. Si es que Eddie logra llegar. ¡Pararo! No. Silencio. Ya verán. Bien, despegue. Nave espacial Eddie. ¡Buen viaje! ¡Vaya! Esta vez sí lo logró. ¡Excelente! En pocas horas estaré en la luna. ¡Cielos! La nave se estrelló en el bosque. No puedo creerlo. Creí que esta vez lo lograría. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me pregunto cómo le irá a Eddie. Intentaré contactarlo. Listo. Mis amigos me llaman. Verán la nieve y los árboles. Me acercaré para que solo vean mi cara. ¡Es Eddie! Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el vuelo? ¡Genial! Eddie, ¿cómo es el espacio? ¿Qué dijiste? ¡No los escucho! ¡La conexión está muy mala! ¡Los llamo luego! ¡La cosa se apagó! La conexión debe ser muy mala en el espacio. Intentémoslo de nuevo mañana. Buena idea. Pero quería disculparme con Eddie. ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! Me quedaré aquí un tiempo y fingiré que es la luna. Tengo mucha hambre. Buscaré comida sin que se den cuenta. Esa noche, Pororo fue a casa de Eddie para disculparse con él. ¿Por qué será tan difícil contactar con Eddie? Ay, tengo mucha hambre. ¿Pororo? Eddie, ¿qué haces aquí? Eddie llevó a Pororo a la nave espacial. En realidad, la nave se estrelló. ¿Qué? ¿Pero
dijiste que todo estaba bien. No quise decepcionarlos de nuevo, por eso mentí. Bueno, ¿qué harás ahora? Supongo que tendré que decirles a todos que fallé. Oh. ¡Ah! ¡Tengo una gran idea! ¿Qué? ¡Hagamos que este lugar se parezca a la luna! ¿Ah? ¿Como la luna? ¡Sí! Estoy seguro que nuestros amigos creerán que estás en la luna. ¿Crees que funcionará? ¡Déjamelo a mí, Eddie! A la mañana siguiente, Pororo fue a ver a Eddie de nuevo. ¿Para qué es todo esto, Pororo? ¡Tarán! Este será tu decorado especial. ¿Te gusta? Sí, supongo. Pero solo es un pedazo de tela negra. Sí, tienes razón. Ah, ¿qué tal si le dibujamos algunas estrellas? ¡Bien! ¡Qué gran idea! Si ponemos esto aquí, en la pantalla lucirá como si estuvieras en la luna, Eddie. Ahora ensayemos tu caminata lunar con la bandera. ¡Bien! ¡Listo! ¡Espera! ¡Así no lo hizo el sujeto del libro! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¿Mejor? ¡Mejor! ¡Buena caminata lunar! Luego de ayudarlo, Pororo corrió a casa de Eddie. ¡Hola, chicos! ¡Pororo! ¿Llamamos a Eddie para ver si alunizó bien? ¡Oh, tengo mucha curiosidad! ¡Está bien! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Por fin llegué a la luna! ¡Vaya! ¡Felicitaciones! Oh. ¡Eddie! ¿Estás bien? Estoy bien. Algo me parece muy extraño. A mí también. ¡Oh! ¡Ah! ¡La cortina de fondo! ¡Se ven los árboles! ¡No puedo dejar que se den cuenta! ¡Oigan! ¡Miren eso! ¿Qué cosa? No hay nada afuera. ¡Cierto! ¡No! ¡Ahí está! ¡Sigan mirando! ¡Eddie, arregla el fondo! ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Dónde está Eddie? Eddie dijo que llamaría más tarde. ¿Soy yo o había algo extraño? Así es. No parecía que estuviera de verdad en la luna. ¿De qué hablan? Es lo mismo que vimos en el libro, ¿verdad, Kron? Sí, supongo. Me parece que nuestros amigos sospechan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal si haces un amigo alienígena? ¡Perfecto! Eso comprobaría que estoy en el espacio. Para que su plan tenga éxito, Pororo y Eddie trabajan juntos en un disfraz de alienígena. ¿Qué? No es nada, no importa. ¿Qué estás haciendo? Tengo que sonar como un alienígena. Los amigos se reunieron y esperaron la llamada de Eddie. ¡Oh, es Eddie! ¡Hola, Eddie! ¡Piripopo! Es un amigo alienígena que conocí en la luna. ¡Vaya! ¡Hola! ¡Es un placer! ¡Piroropipi! Mi amigo alienígena dice que también es un placer conocerlos. ¡Popopipo! ¿No les parece que el alienígena suena como Pororo, amigos? Oh, ¿qué hacemos? Están sospechando. ¡Bobby! ¿Cómo podría estar Pororo en la luna? Sí, tienes razón. Muy bien. Mi amigo y yo vamos a poner la bandera. ¡Piropo! ¡Felicitaciones, Eddie! Ahora vuelvo a la aldea Poron Poron. ¡Los veré pronto! ¡Poropo! ¡Nos vemos pronto, Eddie! ¡Lo hicimos! Pororo,
Gracias por ayudarme. De nada. Oh, ¡estoy de vuelta! Oh. ¡Eddie! ¿Acabas de aterrizar, Eddie? Sí, al fin volví de mi viaje a la luna. ¡Eres increíble, Eddie! ¡Eddie, te mereces un pulgar arriba! ¿Están de acuerdo, amigos? ¿Qué? Sí. Pororo parece muy feliz. Sí, antes había sido antipático. ¡Eddie, eres el mejor! Gracias, Pororo. Parece que el secreto de Eddie y Pororo reforzó su amistad. ¡Veamos las estrellas fugaces! Las estrellas brillan esta noche. ¿Qué está haciendo Eddie? ¡Eddie! ¡Hola! Me alegro que estén aquí. Tengo algo que decirles. ¿En serio? ¡Sí! Mañana por la noche se verán las estrellas fugaces. ¡Vaya! ¿En serio? Fue impresionante ver las estrellas fugaces la última vez. Lo fue. Desde el cielo las estrellas nos cubrían. ¡Oh, sí! Tengo una foto. Mírenla. Recuerdo cuando la tomamos. ¡Vaya! Krunk no está en la foto. Estoy seguro de que estaba con nosotros. Krunk no aparece porque estaba en la tienda durmiendo. Es cierto, Krunk se durmió. Ya lo recuerdo. ¿Quieres ir a ver las estrellas fugaces? Está bien, veámoslas. Encontrémonos en nuestra casa mañana por la noche y vayamos juntos. ¡Krunk, Krunk, Krunk! ¡Krunk, Krunk, Krunk! ¡Krunk, Krunk! ¡Pororo, Krunk, Krunk! ¿Ya te levantaste? Krunk, Krunk. Está bien, Krunk. Empezaré a prepararme. Krunk. ¿Vas a visitar a los demás? Krunk. Pero no nos vamos hasta más tarde. Mejor vuelvo a dormir. Krunk fue a visitar a sus amigos para ver si todos estaban listos. Krunk. Hola, Krunk. Sí, llevaré mi tienda para la aventura de esta noche. No te preocupes, yo me encargo. Casi la tengo. Sí, estoy bien. He perdido la tienda. Krunk fue tras la tienda porque pensó que sin ella no podrían ver las estrellas fugaces. Ahora va a la casa de Poppy. Rana, rana, ¿dónde estás? Vamos a cantar. Oh, hola, Krunk. Poppy salió a buscar su cámara. Creo que la ha perdido. No está aquí, ya buscamos por todas partes. Olvídalo, Krunk. Esta vez no creo que podamos tomarnos la foto. Krunk.
¡Kronk, ten cuidado! ¿Estás bien? ¿Kronk? Hola, amigos. Oigan, ¿qué sucede? Kronk desordenó la casa en busca de tu cámara. ¿De verdad, Harry? La dejé en la casa de Eddie. ¡Qué olvidadizo soy! Muy bien. Nos tomaremos una foto junto a las estrellas fugaces. Kronk ahora se dirige a la casa de Lupi. ¡Esto es terrible! ¡Todas están quemadas! Estaba horneando galletas y de pronto me quedé dormida. Quería comerlas viendo las estrellas fugaces. ¡Kronk! Es muy tarde para hacer un nuevo lote. ¿Qué debo hacer? No podré ver las estrellas porque tengo hambre. Quiero ir a casa. Si tan solo tuviéramos galletas. ¡Kronk! ¿Quieres ayudarme a hornear? Kronk se esforzó en ayudar a Lupi para preparar más galletas. ¡Genial! ¡Terminamos! ¡Muchas gracias, Kronk! ¡No podría haberlo hecho sin ti! Kronk sintió que sus amigos estaban listos para ver las estrellas fugaces y por fin se relajó. ¡Ya es hora, Kronk! ¡Hola! ¿Qué hiciste todo el día, Kronk? ¡Por supuesto! ¡Desde hace rato estamos listos! ¡Juega con nosotros, Kronk! ¿Qué le sucede a Kronk? Pororo, es tu turno. Sí, entendido. Lo pondré aquí. El mío lo pondré aquí. Pondré el mío más alto. ¡Eddie! ¡Hiciste que todo se derrumbara! ¿Qué? No lo hice, tú lo hiciste. Amigos, no peleen. ¡No fue mi culpa, Eddie! ¡Lo arruinaste y lo sabes! ¡Me voy a casa! ¡No quiero ver las estrellas fugaces con Pororo! ¡Eddie! Bueno, yo tampoco iré con Eddie. Kronk deseaba que todos sus amigos fueran juntos a ver las estrellas fugaces. A menos que Pororo se disculpe primero, no hablaré con él. Eddie tiene que disculparse primero. Si no, esta noche no iré. ¿Qué sucede, Kronk? Eddie, lo siento mucho. ¿Qué? Pororo dijo que lo sentía mucho y lloró. Si lo lamenta de verdad, lo perdono. Iré. Dile a Pororo que esta noche lo acompañaré. ¿Es en serio, Kronk? Pororo, por favor, perdóname, lo siento. Eddie dijo que lo sentía y que me pide perdón. Bueno, le tomó mucho tiempo. Está bien, iré contigo a ver las estrellas fugaces. Era hora de ir a ver las estrellas, así que los amigos se reunieron en la casa de Pororo. ¡Llegamos! Hola, amigos. Hola a ti también, Eddie. Cuando oí que llorabas como un bebé, decidí perdonarte. ¡Nunca he llorado! ¡Tú eres el que rogó por mi perdón! ¡Claro que no! ¿Quién dijo eso? ¡Kronk me lo contó todo, Eddie! ¿Qué? Chicos, no peleen. Busca a Kronk y llegaremos al fondo de esto. ¡Por mí está bien! ¡Kronk, amigo, despierta! ¡Kronk! Kronk debe estar muy cansado. Sí.
Estaba tan ansioso por ver las estrellas que me sorprende que se haya dormido. Esta mañana me ayudó a recuperar mi tienda. Ahora que lo mencionas, también nos ayudó esta mañana. Incluso me ayudó a hacer galletas. Kronk quería que todos viéramos las estrellas fugaces con él. Tal vez por eso trató que hiciéramos las paces. Oh, creo que tienes razón. Solo digan lo que sienten. De acuerdo. Eddie, lo siento. Yo también lo siento. ¡Qué alegría! Genial, vayamos a ver las estrellas fugaces. Oh, chicos, queremos con nuestro amigo durmiente. Como no despertabas, te cargamos hasta aquí. No nos agradezcas. Es gracias a ti que estamos juntas, Kronk. Gracias, Kronk. Vaya. Amigos, ¿qué tal si tomamos una foto? ¡Buena idea! ¡Miren a la cámara! ¡De acuerdo! Bien, aquí voy. ¡Bobby, apresúrate! Gracias a Kronk, los amigos vieron juntos las estrellas fugaces. ¡Bien hecho, Kronk!